El rol de las mujeres en la construcción de paz en estas dos últimas décadas en nuestro país, bueno, es algo difícil por la situación en que vivimos, por el contexto en que vivimos. El conflicto es muy fuerte en nuestro país. Nosotras y nosotros que hemos vivido en medio del conflicto, sabemos cómo se maneja. Nosotras como mujeres, desde los territorios, puedo hablar porque soy víctima, y es que en el año 91 la policía asesina a mi tío, un líder social cristiano, y él trabajaba por los derechos de las comunidades, y él nos enseñó eso a nosotras. El primero es estar a ayudar a las comunidades, porque él decía, toca construir. Y desde ahí mi opción de vida es trabajar con las comunidades. Hoy hablábamos justo con las comunidades de las heridas, ¿no? En estos días de mirarnos internamente cómo estamos, porque eso nos ha pasado a nosotras. El trabajo que ha venido haciendo Maru es bastante representativo para nosotras las mujeres, porque vemos en ella un ejemplo de vida a seguir, tan espontánea y como tan con una calidad humana súper especial. Eso lo anima a uno para que uno la quiera imitar. Sabemos que vivimos en un país patriarcal, pero que en medio de todo este machismo y el patriarcado, hemos podido como mujeres llevar nuestra voz a los diferentes espacios de construcción de paz. Hemos sido escuchadas, por lo menos en la firma del acuerdo anterior con FARC. La representatividad en los espacios territoriales debe ser paritaria, hombres y mujeres. Ahora tenemos más representantes legales mujeres, más gobernadoras indígenas, están mucho más participativas las mujeres en la toma de decisiones, en los procesos, y yo creo que es hacia allá, ¿no? A reconocernos, a respetarnos y a construir en conjunto. Entonces, para nosotros paz es como todo lo integral, tener proyectos productivos, tener la certeza de que vamos a tener una educación también que no sea solamente para los ricos, sino para todos y todas. Nosotras ya creo que hicimos un largo camino. Pienso que ellos con eso nos quieren callar, como que no sigan haciendo su trabajo. Lamentablemente eso no lo logran, porque nos fortalece más, digo yo, y aquí estamos porque queremos un país diferente para nosotros, para nosotras y para nuestros hijos, nuestras hijas. Justo por ese tema, porque creemos que es muy importante que nos sigamos empoderando como mujeres, cómo nosotras como mujeres nos ganamos los espacios.